Volvemos al cine familia de Vandal y esta vez para hablar de la secuela de la película del mítico erizo azul, Sonic 2, la película. Mucho más explosiva, acción a raudales y que funciona, hay que decirlo, como un tiro. Jeff Fowler y Paramount han conseguido elevar el exponente con una segunda parte de lo más entretenida. Y aquí, en este reportaje, os vamos a comentar lo que nos ha parecido y hablar un poquito más de este gran personaje de Sega. Pero sí que soy imparable. Y por cierto, dadle un fuerte like si sois amantes del cine y del personaje Sonic. No olvidéis suscribiros al canal y darle a la campanita para estar siempre informados. Gracias por confiar. Y si estáis listos, vamos allá. ¡Apaga ese maldito móvil! Perdón. Eso digo yo. ¡Sega! ¡Que no! Todos recordamos la primera entrega de Sonic, la que se estrenó en 2020, pero que tuvimos que ver más tarde para retocar al famoso erizo que, bueno... ¡Ay, Dios mío! Por suerte se arregló y fue una grata sorpresa para el mainstream. Y a diferencia de otros productos cinematográficos que funcionan como adaptaciones de videojuegos, que por cierto, hay muchos, la película de Sonic no intentaba recrear lo visto en los títulos originales. Sería una tarea bastante complicada, por otro lado. Paramount cogió los elementos que caracterizaban al erizo, a su universo, e hizo un blockbuster cañero para todos los públicos, lleno de referencias y donde Sonic por fin encontró su gran hueco. Espero no llegar tarde. ¡Ay, madre! ¿Qué horas son dos? En el lenguaje audiovisual actual, una secuela es sinónimo de desmesurado, desmedido, gigantesco o monumental. Claro está. Y es que las franquicias de renombre deben ser mucho más espectaculares que a las precuelas que suceden. Y encima los espectadores ya no se sorprenden con poca cosa, o sea que hay que buscar la fórmula correcta. Y Sonic 2, la película, hace justamente su trabajo a la perfección. Una extensión de la primera parte que aumenta su elenco de personajes fantásticos, hace que la acción alcance un nuevo nivel y hasta convierte al villano de Jim Carrey en una locomotora mucho más destructiva de lo que vimos en 2020. Jeff Fowler, el director detrás de ambos largometrajes, sabe perfectamente lo que hace con Sonic y desde el minuto 1 del film se percibe la figura del erizo como parte del elenco de superestrellas que conforman el cine palomitero. Con un guión sencillo y unas secuencias de acción trepidantes que no dejan ni un respiro para los más pequeños, Paramount ha asentado ya las bases de una nueva saga cinematográfica que desde luego tiene muchísimo futuro por delante si los ingredientes de la secuela se mantienen frescos, hasta introduce ya el mismo ADN propio del cine de superhéroes para que sus fórmulas se conecten con las vistas en otras películas de éxito firmadas por Marvel Studios, por ejemplo. ¡Venga acá, tío! ¿En serio? Vale, tranquilo. De este modo tenemos una Sonic 2, la película, con un ritmo muy acelerado que además pisa fuerte. Los conceptos universales del juego de Sega ya se introdujeron en la primera parte y bastante por encima. Este film no pierde tiempo en pararse a ahondar en el pasado de los personajes, la mitología o lore de los místicos objetos que se muestran. El espectador ya sabe quién es Sonic y sin jugar a los videojuegos puede hacerse una idea de dónde sale Tails y Knuckles sin demasiadas explicaciones. Fowler mete a los dos personajes de lleno en escena y se cohesionan con el erizo azul de maravilla y sin ningún tipo de problema. Todo orquestado por un Jim Carrey que ejerce de hilo conductor aunque no lo parezca. Da gusto ver al protagonista de mentiroso compulsivo en tan buena forma, con el humor tan físico que le caracterizaba en los 90 y con el absurdo por bandera, rematando con unos gestos faciales que pocos actores podrían replicar. Sonic 2, la película, es además un divertimento pensado para toda la familia. No penséis que al ser un producto sacado de los videojuegos es exclusivamente para aquellos que han tocado el material original. ¡No, señor! Posee un encanto que hace que sea perfecta para ver con los más pequeños de la casa, siempre sin perder esos golpes de humor que hacen que los adultos también puedan soltar alguna que otra carcajada. ¡La madre que me nevó! ¡Ay, Dios! ¡Cuidado, que voy! Pero y aquí viene la primera gran pega de Sonic 2. A veces esos momentos familiares que se cuelan con colador en la narrativa pesan demasiado y hacen que ese ritmo dinámico y frenético decaiga estrepitosamente. Y los efectos visuales, por su parte, están excelentemente logrados y pocas pegas se le pueden poner en ese sentido. Los destellos rojos de la nueva incorporación Knuckles combinan con los azules de Sonic para ofrecernos un show de luces y electricidad que funciona bien con el live action, cosa que a veces cuesta porque no es sencillo fusionar lo digital con los actores reales. Por cierto, volvemos con los actores para sus mismos personajes y la incorporación de Colin O'Shaughnessy y además Idris Elba en el papel del erizo rojo. ¡Oh, sí!
En líneas generales, esta película tiene mucha esencia de los videojuegos en sus escenarios, con guiños y easter eggs que encantarán a los fans, pero no es un festival de referencias a los mismos como la de Resident Evil, Bienvenidos a Raccoon City o Uncharted. La secuela de Sonic ya tiene su propio universo cinematográfico. ¿Qué se le puede rascar entonces? Como habíamos dicho, esas caídas de ritmo que tienen ocasiones con el tono familiar y a veces lo poco que pintan ya los actores reales. Y a ver, no aporta demasiado y sus bases son las que hemos visto ya en mil y una películas mainstream actuales, pero cumple perfectamente con una aventura que entra bien y hace pasar un buen rato. Muchísimas gracias, familia de Vandal, espero que os haya gustado este vídeo y dejad en los comentarios qué os ha parecido la película, porque os leemos siempre. ¡Nos vemos muy pronto! ¡A correr! Imparable.